escena de una película de alguna forma nace con la propia idea y con el propio guión. Por lo menos a mí me cuesta mucho trabajo pensar en abstracto en la idea de una película. O sea, me la imagino con un cierto estilo de puesta en escena que está muy cercano a las cosas que más me interesan, por lo menos al universo visual que me interesa, en el que me interesa que se muevan los personajes alrededor de los cuales yo pienso, ¿no? Y por eso me parece que es muy difícil separar la propia idea, digamos, argumental de una película, antes de que esté el guión incluso, de cuál es el estilo en que uno se imagina que esa película debe después ya conformarse visualmente a nivel de la organización de los personajes en el espacio, aproximadamente el estilo de locaciones, cómo va a ser, digamos, en conjunto visualmente esa película, ¿no? Te digo que yo, por lo menos en el caso de las películas que se me ocurren, las que pienso, más o menos, y las historias que me vienen a la mente y que me gustaría llevarlas al cine, siempre le doy un particular valor al entorno en que se va a desarrollar esa historia. Digamos, a la locación como tal, el espacio dramático en que se van a mover esos personajes. Porque, por lo general, tiendo a pensar en un universo visual de un cierto barroquismo, muy ligado a aspectos de la realidad cubana, yo te diría. Creo que el entorno en que se desplazan y se mueven los personajes debe tener que ver con lo que la película está queriendo contar. Por lo tanto, tiene que tener que ver expresivamente con lo que uno quiere transmitir y decir. O sea, no solamente, por supuesto, una película dice por lo que dialogan los personajes, sino en la relación entre esos personajes y su entorno, el medio en que se mueven, ese espacio visual que uno escoge y reconstruye en definitiva. Trato de que cualquier cosa que aparezca en mi película no sea casual, digamos, tenga que querer significar algo. Uno reconstruye una atmósfera y esa atmósfera tiene que ver con lo que uno quiere decir a través de unos personajes determinados. Y bueno, la mejor película es aquella en que todos esos elementos logran integrarse armónicamente y por lo tanto se van complementando unos con otros, ¿no? Coño, para esto sí que tienes buena puntería. Sí. Al peor pescador se le pega un pez, ¿no? Por eso siempre le doy mucha importancia a la selección de locaciones, a cuál es el medio en que esos personajes se van a desenvolver, a todos los elementos visuales que van a entrar dentro del encuadre en un momento determinado, en relación a la actuación del actor, al desplazamiento del actor en el cuadro. Eso siempre, bueno, por supuesto, uno lo hace con relación a, en una estrecha colaboración con el director de fotografía y el director artístico. O sea, ¿qué es lo que uno quiere que la película esté mostrando en un momento determinado? Cada tema exige, yo te digo, una cierta forma un tanto diferente, aunque hay determinadas constantes. Jugar con el humor como un elemento de indagación sobre la realidad, sobre los propios personajes, yo te diría que es otra constante que de alguna manera me doy cuenta que está presente. Ahí sí yo te diría desde mi primera película, ¿no? Humor en sus diferentes variantes, no solo en una sola vertiente. No es que me interese solamente trabajar un estilo de sátira o algo así. No, no. Sí, lo que me interesa es que haya siempre una cierta mirada irónica que le permita a uno una cierta distancia sobre los propios temas que se están tratando. Distancia que le permite un poco a uno a su vez pensar sobre esos temas, ¿no? Me gustaría poder incluso utilizar el sonido de una manera aún más expresiva de lo que he utilizado en general en mis películas. O sea, la idea de hacer la película y después pensar en qué sonido se les pone, bueno, eso pasa muchas veces, pero nunca casi da buenos resultados. La realidad es que uno debe entender el carácter del sonido como un elemento, yo diría,
en ocasiones tan importante como es la propia definición de cuál va a ser el estilo visual de la película, cómo a su vez va a ser el estilo sonoro de esa película, cómo esos elementos van a integrarse, van a complementarse, van a enriquecerse mutuamente también. Por eso hay veces que pienso, bueno, aquellas secuencias en las que dentro de mis películas he pensado antes en cómo va a ser, debe ser el sonido, son aquellas secuencias que uno después las ve y dice, caray, es como más redondeada pudo quedar. Son de las que me puedo sentir a lo mejor más satisfecho en ese sentido. Pero lo ideal sería eso, realmente, que uno siempre pudiera tener una noción bastante clara de cuál va a ser el aspecto sonoro en términos artísticos que va a tener la película que uno va a hacer. Yo te diría que tengo un problema en este sentido, porque es que hasta ahora todas las películas que he hecho las he hecho con el mismo director de fotografía. O sea, yo pienso que hay un nivel de comunicación entre Raúl Pérez Ureta y yo, que me costaría bastante trabajo, quiero decirte, pensar en otro director de fotografía. Eso te lo debo confesar en ese sentido. Y realmente, una de las cosas que me ha parecido interesante es que es un colaborador por su apasionamiento, por su dedicación, por su entrega al trabajo. Yo te diría, para mí, casi insustituible en este sentido, ¿no? Nosotros en un principio, bueno, a partir del guión y de la lectura del guión y de cuáles son las ideas, yo pienso que él inmediatamente ya empieza a generar imágenes que conversamos entre nosotros, cuál es el estilo que nosotros que queremos en la película. De alguna manera sí se predetermina cuál es el papel que va a tener la cámara dentro de esa puesta en escena. Lo cual no quiere decir que sea después una cuestión rígida. Lo que me parece más interesante de esto es que buscamos lo mínimo para que eso resulte tal y como nosotros lo deseamos. Y después allí hay una actitud creativa siempre. Y después, cuando se llega a la locación, casi siempre, yo te diría, surgen dos, tres planos más, se cambia algo. Estoy pensando que siempre para mejor, porque lo que tratamos es que la locación y la situación misma no nos sorprenda. Porque pienso que darle a un actor una sensación de inseguridad o de llegar y empezar a inventar allí mismo cosas desde cero, no me parece, por lo menos en el cine, y en el cine que a mí me gustaría hacer, no me parece muy prudente. O sea, el cine es una maquinaria industrial con una cantidad de gente detrás, y yo pienso que uno debe dar la impresión de que uno sabe lo que quiere, realmente. Eso me parece importante. O sea, yo pienso que lo importante es tener las cosas planificadas, que es lo que hacemos siempre, pero a su vez estar abierto a que la creación pueda tener un papel que le dé por lo menos sustancia a lo que se va a hacer, ¿no? Y que no sea una cosa fría, mecánica. Y eso me parece que es bueno. Mira, yo creo que uno de los trabajos más importantes en una película es lo que llaman el casting, o sea, la selección de los actores. Yo, es cierto que a veces que he trabajado con actores que han estado en diferentes películas mías, es cierto, pero no soy nadie que tampoco se amarre a seguir un mismo actor y a, de alguna manera, fijar imágenes. No, trato de estar abierto a que cada historia y cada tipo de personaje me reclame de alguna forma el actor que mejor conviene. A mí lo que sí me gusta es hacer un buen trabajo de mesa previo. Ahora, lo que no me gusta es ensayar demasiado las escenas. Por lo menos sé que hay otros directores que ensayan mucho. Yo le tengo una cierta aprensión a eso, porque si ensayo demasiado la escena, me parece que después se tiende a repetir un tanto mecánicamente lo que ya se ha ensayado tanto. Me gusta que quede claro qué es lo que yo quiero con ese actor. Leer el guión bien, leer los diálogos, hablar lo que queremos de ese personaje, las características, lo que significa su forma de proyectarse en una escena determinada. Pero me gusta que quede un espacio de frescura cuando ese actor está ante la cámara y ya lo vamos a filmar. Se guarde todo para ese momento, digamos, con una, que quede una chispa de espontaneidad, de verdad, en el momento en que se va a filmar.
cine es diferente que el teatro, hasta por la propia proximidad de la cámara, por toda una serie de elementos. En el teatro es inevitable el ensayo, la repetición de movimientos, todo esto, pero en el cine ahí la cámara es mucho más intrusiva sobre el actor, capta pequeños detalles que en el teatro es imposible. Y yo pienso que esos pequeños detalles hay veces en un gesto, en un movimiento determinado, se logra una espontaneidad que le da una vida a un momento dado, que si uno lo repite mucho puede mecanizarse un tanto. Y ahora, a partir de numerosas llamadas recibidas, vamos a retransmitir el documental Maravillas Florecientes. La tierra que acogió al cacique Bailón. Aquí nada más que se coge este canal. Después de su derrota. Además, los usuarios no pueden andar toqueteando el aparato. Trato de disfrutar el rodaje, pero es bien difícil. O sea, es bien difícil por la cantidad de circunstancias que rodean un rodaje. Y sobre todo cuando se trabaja de noche, con plantas, con luz, con todo esto, ¿no? Y bueno, el conflicto de los maquillajes, cuando hay más de un actor. Por eso yo, por lo general, me siento más reposado, más tranquilo, cuando ya está todo el material en las manos y uno comienza a darle forma, a, como se dice hay veces en la profesión, a armar el muñeco, y uno empieza a ver que es todo lo saludable que uno se imaginaba o no, o tiene uno que tratar de ayudarlo de alguna forma. Ya ahí es una etapa en que yo siento que eso que uno tenía en mente ya cobra forma, empieza a cobrar forma definitiva, ¿no? Y por eso es la etapa que por lo general más disfruto. También tiene sus angustias, tiene también sus problemas, pero bueno. Para mí, por lo tanto, es un poco menos que el rodaje en sí. ¿Qué noches aquellas en los 40? Chicos, yo pienso que es correr una aventura artística de las más apasionantes, a su vez de las más riesgosas y agobiantes también, porque te diría que arrastra un trabajo físico bastante duro. Yo pienso que se necesita uno conservar mucha salud. Pero bueno, siendo una aventura tan apasionante artísticamente y creativamente, a su vez me siento imposibilitado, por muy conflictiva que sea, de pensar que pueda vivir sin ser director de cine a su vez. O sea, es la profesión que he escogido, es lo que me siento, a través de lo cual trato de expresarme, y me siento ya, digamos, captado por esta misma pasión, ¿no?, de alguna forma. Sospechaba que lo de Nicanor no era solo un infarto. Estrella. Botella, coño. Botella. Guatemala. Guatemala. Desde que cayó Jacobo Arbenz, ese país no ha vuelto a levantarse. Es una labor creativa que tiene, yo te diría, de alguna forma, los mismos riesgos que tiene cualquier otra labor creativa. Yo lo que pienso que en el caso del cine se suma un trabajo físico, concreto además, una necesidad de aprender a trabajar creativamente con un colectivo, porque cuando uno pinta, cuando uno escribe o cuando uno compone una melodía, lo hace consigo mismo, solo, tiene que poner su talento en función de lo que está haciendo. En el cine, sin embargo, uno tiene que decir lo mismo, pero a su vez lograr coordinar los talentos de un equipo en función de una idea, en función de una idea creativa, y que los demás participen con el mismo entusiasmo que uno. O sea, yo te digo que esta gestión colectiva inevitable que tiene también la labor creativa en el cine es una de las cosas que lo hace también a su vez más compleja y más apasionante también. Es una de las cosas que más me gusta del cine en este sentido también.